¿Qué tal, estimado auditorio de María Visión? Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión, Luz Católica de la Inmaculada Concepción. En este programa de A Corazón Abierto, quiero primeramente agradecerles a ustedes. Estamos muy contentos, es un gusto y una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Quiero saludar a Mariana. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues también contentísima de estar aquí porque de verdad que espero tanto con ansias que llegue el sábado para estar con ustedes, recibir sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas y compartir con todos los que estamos aquí, el equipo de María Visión, que agradezco muchísimo a todos y cada uno que hacen su trabajo también. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, los invitamos a que sean parte del programa, llámenos, coméntenos. Hoy tenemos un tema precioso. Como siempre, los invitamos a vernos en familia, acompáñenos y háganos partícipes todas sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, todo lo que tenga, receta de cocina, chiste, lo que tenga, háganos partícipes, por favor. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a presentar a quien ya usted conoce y sabe que nos acompaña y nos instruye en esta Universidad del Sagrado Corazón de Jesús, en esta Facultad del Sagrado Corazón de Jesús. Es el presbítero José Luis Aceves López, misionero del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. A él le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Salvador. Marianita, querido amigo televidente, muy buen día tengas. Vas iniciando el día y abriendo un tesoro para tu vida, encontrarte con el corazón de Cristo. Esta mañana tan hermosa nos encontramos en esta hermosa familia María Visión, viviendo contigo este encuentro con el corazón amoroso, misericordioso del corazón de Jesús. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, gracias por sintonizarnos y recuerda, como decía Marianita, eres la protagonista de este hermoso canal, de esta hermosa A Corazón Abierto. Tu presencia, tu palabra es importante para que podamos desarrollar los temas que vayan siendo acordes a lo que el corazón de Cristo quiere en esta sociedad en la que tú y yo hoy vivimos, haciendo la historia del hoy. Hermanos, hermanas que nos ven en este momento, en cualquier parte del mundo, además de agradecerles, queremos decirles que el título, el tema a tratar del programa de hoy, surge precisamente por una inspiración del señor José Luis Aceves López, el padre que nos visita hoy, porque la familia ha sido algo muy vapuleado y la familia nace con el matrimonio. Entonces, el tema del día de hoy es el matrimonio según el Sagrado Corazón de Jesús. Padre, somos todo oídos y todo vista y todos ojos. Muy bien. Querido amigo televidente, familia María Visión, el tema es muy serio, muy bonito, puesto que queremos llegar a la célula de la sociedad, que es la célula familiar. La primera gran sociedad es la familia. Y de esa célula familiar se forma una gran sociedad. De ahí la importancia en fortalecer, forjar familias, pero desde el corazón de Jesús. Queremos entrar en el corazón de Cristo para conocer qué es lo que Él nos dice de la familia, del matrimonio, según el corazón de Jesús. Es apasionante, pues, el tema, inagotable. Pero trataremos de irlo conociendo, profundizando, a fin de dar luz al hogar, a la familia que Dios quiere que se vaya forjando entre nosotros. Bien decía don Salvador, hoy nos encontramos con muchos golpes hacia la estructura familiar, con muchas negaciones a la familia, con muchísimas formas distintas a las que le pueden llamar familia y que no, pues no lo es. Por eso queremos ir al corazón de Jesús, que Él nos descubra desde su corazón qué es lo que el Padre nos dio para la familia, para el matrimonio. Y queremos entrar en un texto muy bonito de San Mateo capítulo 19. En ese texto se acercan unos fariseos y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Le es lícito al hombre separarse de su esposa por cualquier motivo?
ese cualquier motivo engendra un sinnúmero grandísimo de posibilidades por el cual se pueda disolver un matrimonio. Baste pensar hasta en pequeñeces por el que podemos llamar cualquier motivo. Es que no me gustó la comida que hiciste. Es una pequeñez, pero es causal en esa pregunta que hacen los fariseos para que yo pueda repudiar a mi mujer, pues yo pueda disolver este hogar. Entonces, en esa pregunta, ¿le está permitido al hombre dejar a la mujer por cualquier motivo? Tiene entraña algo muy triste. Ese cualquier motivo puede ser una pequeñez o una cosa enorme, pero en ese nos refugiamos en ese cualquier motivo para destruir, para aniquilar algo tan bello como es el matrimonio. Es una pregunta muy cauciosa, pero si nos detenemos con serenidad a contemplar la profundidad de la pregunta, lleva en ella todo el mal. Cualquier motivo me es suficiente para que yo pueda disolver un hogar, para que yo pueda disolver una familia. Quizá hemos tenido muchísimas experiencias de ese cualquier motivo y nos alarmamos, y por esa pequeñez se disolvió, y por ese motivo lo dejaron, y por esa causa, pues no es nada. Bueno, pues ese cualquier motivo sigue estando presente en la humanidad de hoy. Hace 2000 años se la plantearon a Jesús y sigue siendo presente en nuestra sociedad ese cualquier motivo. Y lo seguimos buscando ese cualquier motivo para que se disuelva, para que se destruya un hogar, se aniquile una familia. No, padre, y peor se la cuento. Yo creo que su servidor con 40 años de matrimonio, de casado, a veces uno busca el motivo, ¿eh? O sea, a veces uno busca el motivo para hacer todo una molestia de algo que es una cosita pequeña, ¿verdad? Y de repente, pues digo, nosotros no hemos buscado ya el disolver el matrimonio por esa pequeñez, pero a veces uno busca los motivos, y como decían los fariseos, por cualquier motivo se puede separar un matrimonio. Fíjense más qué pregunta. Esa pregunta llevaba, como decimos en el argot administrativo, bola ensalivada, ¿no? Claro. Lleva todo un veneno. Así es. Lleva todo un veneno. Y ese cualquier motivo ya lo tenemos en nuestra biblioteca mental. Ese cualquier motivo no es uno, quizás son 20 motivos, y puede ser, perdón por la expresión, pueden ser muy estúpidos a veces los motivos por el cual yo disuelvo un matrimonio. Entonces lleva un veneno terrible ese por cualquier motivo, y seguimos en ese tenor, en esa misma pregunta: ¿puedo disolver mi matrimonio por cualquier motivo? ¿Cuál sería ese cualquier motivo? Ya lo dije, quizá un platillo que no me agrada porque no lo haces como me lo hacía mi madre, ya es cualquier motivo. El que engendro contigo, pero son puras mujeres, no he engendrado ningún varón, y ese es motivo para que yo disuelva mi matrimonio, porque este matrimonio, si no tiene un varón, no me va a dar futuro. Ese era el motivo que ellos tenían en esa sociedad en la que le hacen la pregunta a Jesús. Ese cualquier motivo destruía hogares. Y el corazón de Jesús tiene una respuesta a ese planteamiento. Y es donde primero queremos sentar la base para llegar a conocer lo que el corazón de Jesús nos va a mostrar sobre el matrimonio. La tristeza de esa realidad, cualquier motivo por el cual puedo destruir, aniquilar un matrimonio. Las historias son diversas y tristes. Hay de todo tipo de historias en la humanidad en el por cual se destruye un matrimonio por cualquier motivo, y que han sido no solo situación de destrucción de una familia, hasta de países, hasta de unidad religiosa,
ese cualquier motivo lo hemos llevado los hombres como sangre en nuestras venas y lo seguimos trabajando de distintas maneras para seguir con ese cualquier motivo destruyendo un hogar y sin conocer lo que el corazón de Jesús, el corazón de Dios tiene para el matrimonio. Fíjese, Padre y Salvador, que acaba de dar como un tip muy, muy central en el tema del día de hoy, cómo fundar un matrimonio en el corazón de Jesús, ¿no? Cómo debería de ser cimentado ahí, ¿no? Creo que es el mejor cimiento para crecer un matrimonio, tener a Dios en medio de los dos. A mí me gustaría dar un ejemplo así muy práctico antes de irnos al corte. Me gustaría dar un ejemplo de cómo estamos hablando ahorita de este motivo. Imagínense una casa que usted compra y que abandona por 3 años. Esa casa abandonada a lo mejor se va a llenar de arañas, se va a llenar de humedad, se va a llenar de salitre, de mil cosas. Entonces, usted llega a esa casa y a lo mejor se recarga la pared y ¿qué pasa? Se cae o se caen pedacitos de pared porque está abandonada, porque está descuidada. Igual un matrimonio. Por cualquier motivo, si uno no cuida ese matrimonio, si no tiene buenos cimientos y si no está renovándolo, limpiándolo, sacando todo lo malo, obviamente, así como la casa abandonada, si un matrimonio está abandonado, no tiene cimientos buenos, no tiene cuidados buenos y se derrumba por cualquier motivo. Vamos a ir un cortecín, ¿verdad? Así es. Padre, vamos a hacer un corte. Mariana, estimado auditorio, no nos cambie. Llámenos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en A Corazón Abierto con el Padre José Luis Aceves López de invitado, misionero del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, y el tema del día de hoy, el matrimonio según el corazón de Jesús. Un tema preciosísimo que ya el Padre nos está dando luz y nos está dando también la palabra de Dios para basarnos en este tema. Y pues quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos está viendo, a la gente que se comunica con nosotros. Ya entró la primera llamadita, que es de María Guadalupe Beltrán, de Uruapan, Michoacán. Le agradezco mucho a la señora Lupita, que es amiga también ya grande del programa. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Espero en Dios que su familia esté muy bien. Le mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Y pues bueno, continuando un poquito con el tema, nos quedamos en una parte esencial que el Padre nos estaba compartiendo, nos estaba dando mucha luz, y es que en la actualidad es muy fácil cambiar al otro, pero por otro. Entonces, eso estábamos comentando en el corte. Entonces, vale la pena fundar bien el matrimonio, vale la pena hacer las cosas bien, y creo que la realización del ser humano haciendo las cosas bien es increíble, es maravillosa y sobre todo lo acerca más a Dios. Y pues bueno, los invitamos de verdad a que sigan con nosotros en este tema padrísimo, y cedo los micrófonos al Padre José Luis. Bueno, primeramente quisiera comentarle algo, Mariana, al auditorio y al Padre. Fíjense qué hermosa frase. Dice, y esto es de una sierva de Dios: mi corazón encierra, bueno, eso se lo dice nuestro Señor Jesucristo a esta sierva de Dios, a Conchita Cabrera de Armida, y le dice: mi corazón encierra y posee todas las riquezas de la cruz, y la cruz posee todos los secretos de mi corazón. Fíjense nomás qué hermoso, Padre. En el matrimonio hemos perdido de vista que todas las riquezas de la cruz. Claro. No es que agarremos y abracemos la cruz o abracemos el matrimonio como nuestra cruz, pero si descubriéramos esas riquezas de la cruz, nuestro matrimonio sería diferente. Efectivamente. Y es eso lo que nos lleva, don Salvador, querido amigo televidente, a esa cuestión honda, ese veneno que lleva esa frase por cualquier motivo. Recordemos en Inglaterra, un rey, Enrique VII, y quiere un motivo para dejar a la esposa y tener a otra. Y como el motivo no le es tomado, divide lo religioso y crea el anglicanismo, haciendo destrucción de la unidad religiosa para salir adelante por ese cualquier motivo. En la obstinación del hombre por cualquier motivo es capaz de llegar hasta la guerra, hasta la división, para defender ese cualquier motivo. Y es triste como la humanidad golpeamos a una célula tan fundamental de la sociedad, que es la familia.
ese cualquier motivo de veras nos tiene que hacer pensar a todos profundamente qué es lo que estamos haciendo para destruir algo tan bello, fundamental en la sociedad como es la familia. Y por consecuente, Jesús, cuando los escucha con esa pregunta, por cualquier motivo, les hace una otra pregunta a ellos. ¿Qué les prescribió Moisés? Y ellos aducen que Moisés les dejó que podían repudiar a la mujer, dándole a un libelo de repudio, una carta de divorcio, y ya quedaba zanjado el irse a buscar, como decía Marianita, ya dejo el matrimonio, pero estoy buscando otra, y no es el que estoy pensando en serio en mi vida. Y entonces Jesús los escucha y le dice, bueno, Moisés les dejó eso, pero no es lo que está en el origen de la vida familiar. Eso lo dejó debido a la dureza de su corazón, porque ustedes han llegado a una dureza de mente, de corazón, que quieren que las cosas sean al tamaño, al gusto de ustedes, las leyes sean al tamaño de lo que ustedes quieren vivir. Para fundamentar ese cualquier motivo, lo siguen teniendo y aduciendo a este principio de Moisés. Y dice Jesús, pero eso no es así desde el principio. Y entonces Jesús invita a ir a la raíz, al fondo de la vida familiar. Eso no es así desde el principio. Y entonces Jesús habla de un texto fundamental. Estamos ahorita analizando Mateo 19 y Jesús los lleva, los invita a ir a un texto fundamental. Al primer texto de la Biblia, al primer libro, Génesis, capítulo primero, en el que dice Jesús, cuando Dios los creó para ser una pareja. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola cosa. Es la raíz en el corazón de Dios, el formar una familia en la que se vuelva una unidad, una sola carne, un solo corazón, un solo amor, y llegar a la plenitud como pareja, llegar al entendimiento físico, psicológico, espiritual, como pareja. Y ese está en el corazón de Dios, en el que el hombre y la mujer dejan un hogar para formar un verdadero hogar, para formar una verdadera familia. Y en el corazón de Dios es lo que Él bendice, ese crezcan y multiplíquense, no solo crecer física y genéticamente, es un crecer espiritual, es un crecer en el amor, es un multiplicar esos dones que Dios da a un hogar, a una familia. En el corazón de Dios, que es el corazón de Jesús, eso es la raíz, ese es el fundamento de la vida matrimonial, en el que los dos van a fundirse en un solo amor, en un solo espíritu, para ser una unidad indisoluble. Y dice Jesús, mi padre, lo pensó muy hermosamente, en una pareja que es complemento, en el que él tiene toda una estructura somática, genética, y ella también lo tiene, y en el que unidos forman una riqueza y se conjuntan. Uno pone el amor, el otro el pensamiento, uno pone la reflexión, el otro pone la acción, pero se van complementando. Es un complemento tan hermoso, tan maravilloso. Por eso hay que ir a la raíz del matrimonio, por eso hay que pensar hondamente en el corazón de Dios, cómo voy a hacer posible un hogar en el que seamos una sola carne, en el que seamos una unidad indisoluble, un complemento el uno y el otro. Por eso es básico la escuela del noviazgo, el de verdad hacer una verdadera escuela durante el noviazgo para llegar a la hermosa decisión desde de lo que Dios quiere, del corazón de Cristo quiere para el matrimonio.
Jesús les invita a reflexionar no en Moisés, sino reflexionar en el corazón de Dios. ¿Qué hizo mi padre cuando fundó esto tan maravilloso, tan hermoso, que es un matrimonio? No cabe duda, padre, que tiene usted muchísima razón al mencionar cómo es esto, cómo nace esto del matrimonio. Y el recordarnos en el Génesis que nos hizo hombre y mujer, mujer y hombre, la corriente del mundo hoy por hoy trae cosas que se me hacen antinaturales, ya de por sí antinaturales. Claro, nos van a calificar y me van a decir, en algunas personas, espero que no sean las que nos están viendo, pero nos pueden decir retrógrados, nos pueden decir anticuados, nos pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que yo no concibo una relación con personas del mismo sexo. Y es a lo que lleva el mundo, es a donde va, es lo que quiere. Es la tendencia, destruir la familia. No le veo de otra manera. Efectivamente, decíamos al inicio que ese cualquier motivo golpea a la familia. Lleva, entraña un veneno terrible, ese cualquier motivo. Nos estamos yendo a ese cualquier motivo. Hoy se encuentra, lo decíamos, presente en nuestra sociedad. Y Jesús deja que ellos hablen para después mostrar lo que el Padre quiere y en el corazón de Jesús, el corazón de Dios, que es el matrimonio. Es un hombre, una mujer, así nace. Estamos yendo a los principios de la historia de la humanidad, estamos yendo a los principios religiosos, estamos yendo al principio natural del ser humano, que está llamado a formar una familia. Y la forja una pareja, hombre y mujer, que procrean hijos. Y esa procreación está bendecida por Dios para llenar esta sociedad y formar esta sociedad. El tema de hoy no pretende golpear a nadie, pretende iluminarnos desde el corazón de Dios. ¿Qué quisiste de nosotros cuando nos diste el sacramento del matrimonio? Cuando tú forjaste para nosotros este hogar con una familia, padre, madre, hijos, ¿qué es lo que en tu corazón latía? ¿Qué es lo que tú querías de nosotros? ¿Qué amabas de nosotros para formar esta familia? De ningún motivo pretendemos hacer una lucha, un golpear a nadie. Efectivamente, buscamos llegar a lo hondo del corazón de Dios, a lo hondo del corazón de Jesús, y conocer qué es lo que tú amas, qué es lo que tú querías darnos cuando estableciste el sacramento del matrimonio. Cuando tú forjaste esto llamado familia, llamado matrimonio. Y Jesús es lo que le está diciendo a ellos cuando le están dando respuestas de lo que ellos creen que sería lo normal, lo natural para el matrimonio. Para los fariseos, ellos creían que cualquier motivo era suficiente para abandonar el hogar. Y tenían una serie de principios ya escritos que llamaban motivaciones por el cual podía deshacerse un matrimonio legalmente, entregándole el libelo a la compañera. Y Jesús dice, bueno, eso no es así desde el principio. La raíz de todo esto que llamamos matrimonio, de todo lo que llamamos hogar, nace en el corazón de mi Padre Dios. Y yo amo lo que mi Padre Dios ha hecho. Y entonces cuando recurre Jesús al texto hermosísimo de Génesis, donde Dios formó aquella primigenia pareja y que les dice el hombre entusiasmado cuando contempla a la mujer, Señor, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué precioso fundamento para la vida matrimonial. El dejar un hogar, un padre, una madre, para algo hermosísimo, una historia. No es una aventura, es una historia muy hermosa de matrimonio, de un hombre y una mujer que son complementos, que en el que verdad van a ayudarse el uno al otro.
en el que verdad ninguno será esclavo el del uno y el otro. Será ese hermoso complemento de ayuda mutua, de entendimiento familiar, y entre los dos formar la gran célula de la sociedad, la primera sociedad, que es la familia, y de tal familia vendrá la sociedad en la que nosotros queremos habitar. Es fundamental para nosotros ir a esas raíces, ese corazón, al corazón de Dios, y conocer qué quisiste darnos con este hogar, con el matrimonio. Hace unos momentos que veníamos a María Visión, vimos aquí en los portales a una serie de personas que se duermen ahí en los portales con sus cobijas, se tapan y tal. Y caímos en la cuenta, Conchita y yo, que me hace el favor de acompañarme el día de hoy, en una persona que tenía colgado en un gancho su camisa ahí en una puertita del portal. No cabe duda que la pobreza no está peleada con la educación. Claro. Y esa educación de seguro la recibió en su familia. Cuando él era chico, ha de haber visto que su madre colgaba en un gancho las camisas. Si ellos andan por toda la calle buscando cosas para vender y poder comer en la basura, porque son indigentes, de seguro encontró un gancho y se quitó su camisa y la colgó. Ese tipo de cosas no lo tiene cualquier tipo de persona. Y cuando uno ve eso, dice, no, eso lo aprendió en el hogar. Ahí nace la educación y la formación. Cuando Dios da a los hijos, cuando Dios manda la procreación, el hombre, el matrimonio, procrea, y los hijos vienen, son fruto de esa educación, de esa formación. E incluso el desarrollo de una persona en todos sus aspectos va a ser plena cuando hay una presencia en su vida de un varón y una mujer, padre y madre, que van creciendo juntos con sus hijos, los dos van llenando de amor, de educación, de trato, y la persona va desarrollando toda su estructura, porque va llevando un acompañamiento fundamental de un padre y una madre en su vida. Es para nosotros hermoso pues entrar en el corazón de Dios. ¿Qué quisiste? Es darnos una gran riqueza, hacer que el hombre y la mujer sean plenos, que el hombre y la mujer sean eso que tú querías cuando los hiciste y cuando tú los llamaste a esta vida de un hogar, de una familia. Y para nosotros es fundamental entrar en el corazón de Dios. Y entonces Jesús dice, miren, esto es lo que mi padre te quería cuando forjó el matrimonio. Y es lo que yo quiero. Y es lo que yo vengo con las enseñanzas de mi padre a transmitirles. Es lo que mi corazón les va a manifestar en torno a este tema del matrimonio. ¿Qué puedes hacer cuando tú destruyes tu matrimonio? ¿Qué puede pasar cuando tú le entregas una carta de un libelo de separación a tu compañera? ¿A qué se exponen? ¿A qué situación expones tu familia? Dice Jesús. Y Jesús habla de que cuando alguien se une a una mujer casada, un hombre casado, ¿qué sucede? Entran en un terrible de problema que Jesús le llama de adulterio, y que eso no es lo que mi padre quiere, y que en la tradición bíblica encontramos que eso no es lo agradable a Dios. Basta recordar a San Juan Bautista frente al rey Herodes, cuando le reclama y le dice, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Eso no es lo agradable para Dios, eso no es lo que Dios quiere. Tú eres el rey, todos tus cortesanos te adulan, te aplauden lo que tú digas y hagas, pero el Dios no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Dios no quiere eso que tú vas llevando a lo que tú le llamas matrimonio. Es la esposa de tu hermano Filipo. Déjasela, que vaya con su esposo. Y es un profeta leal al corazón de Dios.
es un profeta leal a lo que Dios quiere del matrimonio. Al rey Herodes le disgustaba escuchar que alguien no le aplaudiera una forma de vida, pero le gustaba escucharlo. Esto le acarreó a Juan Bautista a la cárcel, el odio de Herodías y la muerte por decapitación después, a causa de que él defiende lo que es el matrimonio, lo que le es agradable a Dios, lo que está en el corazón de Dios, de lo que es un hogar, de lo que es una familia. Y qué hermoso que tú y yo podamos desde este canal Luz Católica encontrarnos en el corazón de Dios, sin golpearnos, sin hacer señalamientos incuriosos para nadie, solamente estar en la cuna del matrimonio, en el corazón de Dios, lo que Dios desea como matrimonio, lo que Dios quiere como hogar, lo que Dios quiere como familia. Equivocaciones hemos tenido todos, ya lo veremos, cómo Dios nos da un camino de sanación para que volvamos a la entraña matrimonial, a ese preso primero que es el matrimonio, lo que Dios quiere como matrimonio, lo que el corazón de Jesús desea que vivamos. Por eso Jesús dice, esto que ustedes han vivido no es lo que se creó desde el principio. Vayamos pues a lo que mi Padre creó, y los invito a que esto que ha sucedido lo veamos ahora desde el corazón de mi Padre, para que en adelante ya no pensemos como estamos pensando ahora, podamos venir a vivir como mi Padre desea que sea la vida del matrimonio. No cabe duda que todas las gracias, todas las bendiciones nacen del corazón de Jesús. Y de ese corazón nace precisamente el matrimonio. Y de ahí pues surge la familia y todo lo que se pueda desprender de bendiciones de ese sagrado corazón de Jesús. Acabas de dar un punto clave, porque el matrimonio es un sacramento. Entonces nosotros como que no estamos muy conscientes de qué involucra este sacramento y cuántas bendiciones y regalos y gracias tiene para cada uno de los que viven en matrimonio. Los que realmente se informan y viven este sacramento como lo que es, un sacramento que nos regala Dios, pueden gozar de todas estas gracias, de todos estos regalos que involucra este sacramento. Me gustaría hacer tres comentarios de lo que acaban de decir. Uno, el padre comentó, y si me equivoco me corrige, padre, la palabra de Dios nos dice: dejarás a tu padre y madre para unirte a tu esposo. Entonces, me gustaría a mí hacer mucho hincapié en lo que estábamos platicando, de que un buen matrimonio se funda en un buen noviazgo. Me gustaría decirles que no dejen a su padre y madre, o no dejen su hogar, o no dejen su casa, por salirse de alguna situación y tomar una decisión equivocada. Porque muchas veces hay muchísimos casos, me ha tocado muchísimos amigos que a lo mejor se salen de sus casas porque tienen problemas o algo así, y es como su solución. Sin embargo, no están preparados para vivir este sacramento y no lo viven de una manera adecuada. Esto los lleva a que tengan muchos problemas, no que no se puedan solucionar, pero sí a que tengan muchos problemas, o hasta a veces que se separan. El comentario número dos es que en la actualidad tenemos muchísimas cosas, muchísimas herramientas para fundar un buen matrimonio, para cimentar un buen matrimonio en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos pláticas, los que vamos a la iglesia o a misa, tenemos que los encuentros matrimoniales, las cruzadas matrimoniales que acaban de pasar, que padrísimo trabajo que hacen Gabriel Herrán y su esposa Mayra y todo el equipo que tienen, padrísimo, les mando un saludo. Hay muchísimas herramientas que podemos tomar desde un noviazgo para fundar y poner unos cimientos enormes, inquebrantables, para un matrimonio ideal. Creo que en la actualidad tenemos todo, porque a lo mejor antes arreglaban los matrimonios o no sé, nos obligaban a casarnos a cierto tiempo, o también por salirse de la casa, muy jóvenes se casaban. Sin embargo, hoy tenemos muchísimas herramientas y tenemos la oportunidad. Si me equivoco me corrigen, pero antes no se llevaban el hombre y la mujer. A mí me ha tocado casos de abuelitos o bisabuelitos que se escribían y se enamoraban por cartas. O sea, ni siquiera tenían la oportunidad de conocerse. Y ahora
qué extraño que antes duraban más los matrimonios sin conocerse y ahora que tenemos la oportunidad de conocer a la pareja, de saber cómo son, de convivir, de experimentar pues cómo es la convivencia con esa persona, qué raro que no funcionen los matrimonios, ¿no? Se me hace súper chistoso, pero pues tenemos esa oportunidad tan grande de conocer, de convivir y de poder tomar una buena decisión. Y el último comentario que quisiera decir acerca de la naturaleza de hombre y mujer, que pues sabemos que es algo natural porque matrimonio viene de la raíz que quiere decir ser madre o algo así, ¿no? Entonces, es la naturaleza, ¿no? Ser padres, fundar una familia y pues es algo natural. Yo creo que es ir en contra de la naturaleza y no es que seamos ni retrógradas, ni mochos, ni muchas cosas que a lo mejor nos tachan. A lo mejor sí lo soy. Bueno, yo no. No te creas. No, pero de todas maneras no es hablar de eso, sino hablar de las cosas naturales, las cosas como son. Para todo hay un orden. Salvador dice que el orden lleva a Dios y el desorden a San Juan de Dios, porque aquí en Guadalajara tenemos un centro psiquiátrico. En Zapopan. Se llama San Juan de Dios, en Zapopan. Entonces, el orden lleva a Dios y el desorden te vuelve loca, te desquicia. Y acabas de decir algo muy importante. Padre, es un sacramento. Pero en ese sacramento hay un compromiso. Y a veces los compromisos no los medimos. Es decir, cuando yo me comprometo, decía mi abuelo, fíjate qué sabio, un pelo de mi bigote vale más que 1,000 firmas. Cuando él se comprometía y le decía a una persona que le debía dinero, no necesitaba firmarle nada, él se lo pagaba, porque era un compromiso que él tenía. Su palabra lo comprometía. Entonces nosotros vamos al sacramento del matrimonio, decimos, te debo fidelidad, tal, tal, todo lo que es el matrimonio, y a la mera hora se nos olvida ese compromiso. Y por cualquier motivo andamos separándonos. Padre, tenemos que hacer una pausa. Bendito, vamos a hacer. Y regresamos con usted. Mariana, no nos cambies. No nos cambie. Regresamos. Déjame entrar. Muchas gracias por seguir con nosotros con ese pedacito de nuestra canción de inicio, qué bonita. Muchas gracias a las personas que se han comunicado. Catalina Mendoza Real de Tonalá da gracias por el tema. Dice que hay familias con muchos problemas y desórdenes. Se encomienda en sus oraciones. Muchas gracias. Elena Episcopo de Cozumel, Quintana Roo. Elenita fiel también a nuestro programa. Muchas gracias. Le gusta mucho el programa. Felicita y pide por sus necesidades. Lourdes Bretón de Puebla, Puebla manda saludos y felicita por el tema, que está muy sustancioso. Se encomienda a las oraciones. Muchas gracias. Y dentro de este bloque, la última, Marco Antonio de Guatemala. Le gustaría saber cómo se llama la canción que sale cuando comienza el programa y quién la canta. Le gusta mucho el programa. Saludo para los tres. Muchas gracias. Y pues la puede encontrar en YouTube, en tu página, ¿verdad? Sí, o que nos escriba un correo y se la pongo en MP3 para que la escuche. Se llama Canto de la Misericordia. Sí. Creo que es de Geset o Geset, pero no estoy muy seguro. Ok, pero la tienes en tu página de YouTube, también se puede meter ahí. Y la vamos a poner también para que la bajen en el portal de Face de A Corazón Abierto. Ok, pues ahí la tiene la información. Padre, nos quedamos en algo padrísimo. En el corte estábamos comentando este tema porque creo que da muchísimo de qué hablar. Es un tema precioso, un tema fundamental porque es una decisión que marca el resto de nuestras vidas. Efectivamente. Y el matrimonio, querido amigo televidente, es la decisión más grande de nuestra vida. Es un estado de vida en el que está de por medio la realización de un hombre y una mujer. En el corazón de Cristo lo eleva al rango de sacramento, a la santificación del hombre y la mujer como pareja en un hogar, en una familia. Y Jesús se hace presente en una boda en un pueblito llamado Caná. Y se hace presente en ese lugar y va a dar un gran regalo al matrimonio. El matrimonio es un sacramento en el que Jesús no lo ha dejado en la iglesia para la santificación del hombre y la mujer. Fíjate todo lo que está de por medio. La santificación del hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir esto? La plenitud del hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir esto? La perfección del hombre y la mujer. Eso es la santidad. En el que una vida ordinaria
La vuelve extraordinaria en el encuentro de cada día. Y Jesús se hace presente en ese, en esa boda de Caná de Galilea. Ahí está presente su madre y sus discípulos. Y en el transcurso de esas fiestas de boda, acontece algo curioso. Los novios, los familiares del novio no prepararon lo suficiente para las fiestas de nupciales. Y María contempla el bochorno, la dificultad que va a haber en aquel matrimonio. La primera gran prueba por la que tendrán que pasar aquella pareja es que una fiesta incompleta, se está agotando el vino, ese vino necesario para el alimento, para los comensales. Y ella, en secreto, sin que nadie se lo pide, va a abogar por ese matrimonio. Y va junto a su hijo y le dice: hijo, acontece algo muy terrible, bochornoso, es la primera dificultad de esta pareja, se le está acabando el vino. Y Jesús le aduce a su madre que pues que pueda ser él, puesto que no ha llegado el momento de su manifestación. Pero ella sigue en su intercesión por aquel matrimonio, María intercesora del matrimonio, y le dice a los sirvientes: haga lo que él les diga. Me pongo a lo que él busque en su corazón para este matrimonio. Y Jesús, viendo la intercesión de su madre, pide que llenen aquellas cántaras de agua, y hasta el borde, son 6, y las llenan. Y después pide que saquen de esa agua y la lleva al mayordomo. Hizo su primer milagro, la primera señal milagrosa en favor de un matrimonio. Un vino exquisito, que cuando el mayordomo lo prueba dice: esto es exquisito, ¿qué ha pasado aquí? El novio lo llama y le dice: ¿qué fue lo que hiciste? En una fiesta se da primero el buen vino y después, cuando ya están tomados, se les da el mal, pues ya no saben distinguir entre el bueno y el malo. Y tú guardaste el bueno hasta ahora, sin saber su procedencia. Es Jesús que llega en aquel matrimonio, y vemos lo que sucede con la presencia de Jesús en un matrimonio. Lo vuelve en algo óptimo, en algo mejor que lo que tenían. Es por eso que el sacramento nos vuelve óptimos, nos vuelve algo mejor que lo que teníamos. Podíamos pensar una unión libre, una convivencia, un tiempo de prueba, pero sigue siendo ese vino primero que no tiene el buen sabor. Solo cuando Jesús entra en la vida como sacramento, en la vida matrimonial como sacramento, le da el sabor, le da el buen olor, le da el gusto que tiene que tener ese matrimonio. Y para nosotros es fundamental esa vida sacramental, donde Jesús entra en nuestras vidas, donde Jesús nos da el buen sabor, en el que podemos romper muchas de las cosas en las que nos hemos corrompido como personas. Y entonces el corazón de Jesús entra con el buen olor, con el buen sabor, con el buen trato, con las buenas ideas con las que podamos llevar este hogar. Viene la verdadera fiesta. El sacramento hace que se haga el verdadero gozo, la verdadera fiesta, el motivo grande, primordial, por el cual tú y yo formamos un hogar, una familia. No cabe duda, y estoy de veras maravillado con estos textos bíblicos que nos referencian con respecto al matrimonio. ¿Cómo significa para cada uno de nosotros, los casados, que nuestro Señor Jesucristo, o ese corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo, hace su primer milagro, no siendo su tiempo, porque su madre se lo pide? Yo creo que una de las cosas que también debemos de aprender en el matrimonio es encomendar nuestro matrimonio a la Santísima Virgen María. Con ella vamos a poder librar muchas batallas. Sin ella no vamos a librar ninguna batalla. Claro, es la madre del matrimonio. La cobija con su ternura, con su amor. Una mujer que vivió el matrimonio, una mujer que vivió con José su esposo, una mujer que huyó junto con él, vivió en tierra extraña, una mujer que vio al marido morir y quedar ella al frente del hogar con un hijo, y la vuelve una mujer extraordinaria
con una gran sensibilidad a lo que es la vida matrimonial, a lo que es la pareja, y se vuelve una gran intercesora para la familia. Se vuelve una gran mujer sensible a lo que un hombre y una mujer necesita. Imagínate todo lo que significa, se está agotando el vino. Hoy, ¿cuánta intercesión ella nace en su corazón para su hijo? Se está acabando el vino del diálogo. Ya van a quedar sin diálogo esta pareja. Se está acabando el vino del amor primaveral con el cual empezaron esta vida, y están llegando a un invierno peligroso. No viven ya la primavera, aquel amor primaveral, aquel amor que se juraron, aquel amor con el que se enamoraron. Están llegando a un invierno peligroso, el frío de un amor frío que no va a tener sentido en su vida. Haz algo por ellos, intercede. Está pasando algo en el vino de la fidelidad de este matrimonio. Empieza a acabarse el vino de la fidelidad en él o en ella, y va a ser una tragedia su hogar. Intercede María por aquel matrimonio. Y Jesús, ante el reclamo, ante la intercesión de su madre, obra dando lo óptimo. Vivíamos con esto, pero no era el gran sabor. Ahora que encontramos tu luz, Señora, que encontramos en el corazón, tu corazón, en tus entrañas amorosas, lo que es el matrimonio, nos has dado el vino exquisito que viene a vivificar nuestra vida matrimonial. Viene a darnos el vino de la fidelidad, viene a darnos el buen vino del diálogo, viene a darnos ese vino exquisito del amor primaveral, de ese amor primero, ese amor juvenil, ese amor que va madurando al paso de los años y que no agota esa primavera con la cual inició esa vida. Y ese buen sabor, por eso es el mayordomo. ¿Cómo ha sido que tú primero tenías un vino malo y ahora tienes un vino exquisito? Marianita nos hablaba de muchos medios, de retiros, de encuentros, para ayudarnos a ese encuentro con Jesús. Y qué hermoso para las parejas cuando reencuentran ese buen vino. Es cuando Jesús pone ese buen vino en su corazón y lo saborean. Vivíamos con un sabor en el que no era el vino exquisito con el que deberíamos vivir. Ahora hemos encontrado en nuestra vida el vino que Jesús, por intercesión de su madre, ha traído a nuestro hogar, a nuestra familia. Y también, ¿por qué no hablar de una dirección espiritual, padre? Efectivamente. Con un director espiritual se puede hablar y se puede comentar la inquietud acerca del matrimonio, si es su vocación, porque luego de repente como que no sabemos para dónde vamos en esa etapa de la juventud, y hay que buscar esa orientación espiritual. Yo les recomiendo a los jóvenes próximos a casarse un consejo que mi madre me dio y que todavía lo recuerdo muy bien. Dice, ella me decía, si tienes una duda para casarte con Conchita, no te cases. Y empecé a buscar la duda que podía tener y no la encontré. Igual la ilusión y el enamoramiento nos hace bailar en la lluvia, porque eso es lo que sucede. En algunos es más, en otros es menos, pero es hermoso cómo pasa esa etapa y empieza una etapa de maduración, de crecimiento. Pero sí es importante la dirección espiritual en todas las etapas de la vida. Claro. Efectivamente, don Salvador ya está haciendo ver cómo en nuestra vida necesitamos siempre de esa orientación, de esa luz. En un túnel que nos metemos a veces, en el que llamamos cualquier motivo, y en el que nos vamos ensombreciendo, en el que no vemos luz que venga a poner en orden aquello que nos está distanciando, aquello que nos está separando, en aquello que nos está creando una división, en aquello que nos está creando un alejamiento. Necesitamos de esa luz. Director espiritual, un encuentro de oración, que es fundamental, esa oración de cada mañana, de cada día, como pareja, como familia, en el encuentro con el Señor, esa misa dominical en el Día de la Familia, donde como familia acudimos
a santificar el día, a santificar el día de la familia para tener un encuentro familiar. Hoy lo llamamos, es mi día libre. Y ese mi día libre niega el día de la familia. Ese mi día libre niega el día del Señor, la santificación del día del Señor. Entonces es la recuperación de todos estos medios que Dios nos da desde su corazón y lo manifestado por su Hijo Jesús para recuperar esa raíz profunda de lo que es la vida matrimonial en el corazón de Jesús. Y quisiera ir a otro texto, está en Efesios capítulo 5, por el versículo 20, donde San Pablo, escribiendo a la comunidad de los Efesios, les habla del matrimonio cristiano. Y dice, tiene una frase hermosísima, dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Pone un matrimonio hermoso, a Jesús como esposo y la iglesia como la esposa. Ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. ¿Cómo ama Jesús a la iglesia? Con un amor tierno, un amor dialogal, un amor martirial. ¿Por qué martirial? Está dispuesto a dar la vida por ella. Y la da en realidad hasta el exceso del sufrimiento por amor a la amada, que es la esposa, que es la iglesia, que es la que somos tú y yo, en el que es un amor dispuesto a todo. Y si precisa de mi entrega por amor a ti, me voy a entregar y me voy a escarnecer en una cruz y voy a derramar hasta la última gota de mi sangre y te abriré mi corazón para que veas lo que es el matrimonio, para que veas el amor profundo que mi Padre tiene por ti. Y llego por amor a ti a dar mi vida. Qué hermosa frase de San Pablo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su esposa a la iglesia. Padre, Mariana, estimado auditorio, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. No nos cambie. Llámenos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en A Corazón Abierto con este tema preciosísimo. Este tema del matrimonio yo creo que pues es muy extenso como para abarcarlo completamente, pero aquí estamos tratando como que de poner nuestro granito de arena y el Padre ya nos está dando luz en este maravilloso tema que escogimos el día de hoy, que escogió el Sagrado Corazón, la verdad, para nosotros, porque Él es el que nos ilumina siempre. Me gustaría comentar antes del texto de los Efesios, el Padre mencionó el de las bodas de Caná. Qué bonito poder tener la intercesión de María Santísima para un matrimonio, así como le dijo María a Jesús, ya no tienen vino, ella recurrió como a quien sabía que iba a solucionar el problema, ¿no? Entonces, nosotros podemos pedir la intercesión de María para que vaya con Jesús y le diga, ya no tienen lo que les haga falta en su matrimonio, paz, amor, comprensión, perdón, y Jesús hace milagros, hace maravillas. Claro que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que llenar esas tinajas con la acción, no nos podemos quedar sentados viendo la vida pasar, cruzados de brazos, no, tenemos que llevarlo a la acción. Y ustedes como matrimonio, de verdad hoy los invito, a lo mejor yo no he vivido un matrimonio, pero me ha tocado ver personas preciosas, ejemplos preciosos de matrimonio que yo quisiera que fuera así, el mío, si es que Dios tiene preparado eso para mí, pero me gustaría muchísimo que ustedes se dieran la oportunidad de perdonarse, de amarse, de chiquearse, de llenar esas tinajas otra vez y de convertirlas en vino por medio de Dios, de vivir en esa alegría. Bueno, voy a leer las llamaditas, si me permiten, de una manera rapidita. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Gracias a Teresita del Niño Jesús, que manda saludos y comenta que para que haya un buen matrimonio hay que tener las bases desde el noviazgo. A ver si pronto nos da la sorpresa. Irene Cajero Frutos, de Nochistlán, Zacatecas, saluda a Salvador y al Padre y pide oración por su familia, por supuesto que sí. José Rodarte, de Tamaulipas, dice...
Dios formó a la mujer con sus manos para que ella y Adán hicieran su pueblo, pero el pecado de Adán y Eva lo seguimos cargando. Gracias por tu comentario. Lorena Juárez Salcedo de La Paz, Baja California, felicita por el programa y por el tema tan importante. Dios los bendiga. También Susana del Moral, viuda de Berea, dice que sus papás fueron un matrimonio que duraron 56 años de casados y que a través de esos años hubo muchos motivos para separarse. Pero el principal motivo fue que su papá perdió económicamente todo y aún con esto nunca se separaron y siguiendo luchando juntos. Yo les quisiera hacer una pregunta. Ahorita tocó un tema trascendental, porque uno de los motivos a veces de separación de los matrimonios o de problemas familiares graves es por el dinero. Pero pues la verdad, si nos ponemos a pensar, hay muchas personas que tienen muchísimo dinero o muchos matrimonios que tienen muchísimo dinero y eso no les garantiza la felicidad. Yo creo que está basada en otra cosa, no en lo económico. También un anónimo dice que hay muchas personas que malinterpretan la parte de dejarás a tu padre y a tu madre y lo toman como algo para olvidarse de sus padres, y hay veces que hasta prohíben ver a sus hijos. Dios los bendiga, felicidades por sus programas. Muchísimas gracias. Y pues sí, lamentablemente es algo triste a los padres que se abandonan. No hay que malinterpretar esto. Esto se refiere a formar una familia independiente a la que tenías con tu papá y con tu mamá, no de dejarlos abandonados. Rosma de aquí de Guadalajara, sí es la Rosma que creo que es, le mando un beso, un saludo. Muchísimas gracias, Rosma, por tus comentarios, tus felicitaciones, y dice que la base de un buen matrimonio es Cristo para formar la iglesia doméstica. Siempre en Cristo, para Cristo y con Cristo. Manda saludos, muchas gracias, Rosma. ¿Mandé? Es Rosma Flores Saife. No viene el apellido, por eso digo que sí es la Rosma que creo que es. Okay. Le mandamos un beso. Un beso. Silvia López Pesa de México. Peña, perdón, es que viene como con un signito de interrogación, pero supongo que es la ñ. Saluda y felicita y manda abrazos al padre Mariana y a Salvador, que si Salvador puede dar un correo o un teléfono, que le gustaría estar en contacto contigo. ¿Puede escribir al de María Visión? A corazón abierto, @mariavision.com. Ahí nos pueden escribir. Don Ron de aquí de Zapopan, saluda al pan, en el especial a Don Salvador. Dice que cuando uno va a casarse, uno conoce a Dios superficialmente, porque en el matrimonio se nos olvida y por eso es que los matrimonios se disuelven. Muchas gracias por su comentario. Ana Varela de Zapopan, saluda y felicita y pide oración por su matrimonio y por su familia. Por supuesto que sí, su esposo Felipe. Muchísimas gracias por tu llamada y pues mandamos un saludo enorme. Se nos va el tiempo volando. No, muy bien, pero además nos gusta mucho leer las llamadas del auditorio. Gracias de verdad por hablarnos y por participarnos de estos testimonios en muchos de sus casos. Padre, pues vamos haciendo un pequeño resumen para despedirnos con esa oración hermosa de Jesús amigo, y que podemos también mandárselas a quien nos escriba por correo electrónico, y luego la bendición de usted. Con mucho gusto. De nuestro querido Señor amigo, a través de usted. Querido amigo televidente, vamos a resumir una frase muy bonita del apóstol San Pablo en Efesios 5:28. Maridos, mujeres, ámense. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Ama a tu esposo como a tu propio cuerpo. Así como te amas a ti mismo, ámalo a él, ámala a ella. Es hondo lo que dice el apóstol San Pablo. El amor, amar al otro como a sí mismo. Maridos, amen a sus esposos como su propio cuerpo, así como si fueras tú mismo. Mujeres, amen a su esposo como tu propio cuerpo, como a sí misma. Quisiera en ello resumir lo que hemos venido viendo en el corazón de Cristo, lo que es la vida esponsal, la vida matrimonial, un tema que apasionado en el corazón de Cristo, que da para mucho. Esperaremos tener más, ahondar más en este tema. Vamos a hacer la oración hermosa al amigo. Oh Jesús, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que me han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para saber resolver las cosas con santa calma y así tener el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para amarte y servirte. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Gracias, padre. Gracias, Salvador. Gracias, qué amigo televidente. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todos y acuérdense que todo se resuelve con amor. Tengan en cuenta eso, perdónense, ámense y vivan en familia y en matrimonio como debe de ser, en el corazón de Jesús. Gracias. Y a vivir nuestra Eucaristía diaria. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y no nos cambie. Hasta la próxima.